Nuestra compatriota Ruth Buendía Mestoquiari es una héroe del medio ambiente. Acaba de ganar el premio Goldman, la máxima distinción para quienes contribuyen con la conservación de la tierra. Esta líder chaninca recibió $175,000. Nunca imaginé que luego de tantos años de trabajo y como una mujer chaninca de la Amazonía peruana, madre de cinco niños, podría recibir un premio tan importante. Esta noche quiero hacerle una confesión. No voy a rendirme, ni mi pueblo indígena chaninca de Río N. Ruth Buendía Mestoquiari tenía 12 años cuando Sendero Luminoso invadió el territorio de los chaninca y estableció su base de operaciones. Su padre fue asesinado y su madre la mandó a Lima en busca de seguridad. Sin embargo, ella regresó a su comunidad en Satipo, donde encabezó una campaña para evitar la construcción de hidroeléctricas, que implicaban el éxodo de miles de nativos amazónicos en nuestro país, por lo que hoy la premiaron. Un Estado que no nos mira, que no nos considera como ciudadanos. Su inspiradora historia, extraordinaria valentía y compromiso para defender los recursos naturales la han hecho merecedora de este reconocimiento a nivel mundial.